Bienvenidos a un video más de este Conociendo el Valle de los Chillos. Hoy estaremos conociendo una cascada que no tiene nombre, pero que queda ubicada en la montaña Pasochoa. Así que si quieren conocer más de esta cascada, quédense aquí. Ruta ciclística está ubicada en Pichincha, en el Valle de los Chillos. Recorre desde Sangolquí por el barrio Cotochoa hasta Rumipamba, recorriendo todos los alrededores de la montaña Pasochoa, donde encontrará los mejores paisajes, de aproximadamente 38 kilómetros de distancia. Y mis amigos, como les comentaba, que estoy en esta ruta ciclística Cotochoa-Rumipamba, que esta ruta recorre gran parte del volcán Pasochoa. Como ustedes pueden observar y ver, miren eso, ahí está el camino de la ruta ciclística. Esta ruta ciclística empieza en Sangolquí, ¿no? Y termina en Amaguaña, prácticamente termina ya esta ruta ciclística. Vine por esta ruta hoy día porque me comentaron que acá hay una cascada, ¿no? Una cascada que no tiene nombre, que se encuentra en la ruta ciclística, pero no sé en qué parte, en qué trayecto o en qué kilómetro de la ruta ciclística se encuentra esta famosa cascada, ¿no? Pero me han dicho que es bonita y hermosa, que el agua viene desde Pasochoa, ¿no? Así que voy en búsqueda de esa cascada que no tiene nombre y que es un lugar que pocos conocen aquí en el Valle de los Chillos, ¿no? Bueno, las personas que andan en bicicleta por esta ruta ciclística con recorrido capaz lo conozcan, pero realmente no la conozco. He escuchado, me han contado que hay una cascada por acá y vamos en búsqueda de esa cascada. Les comento que estamos por el kilómetro 14 de la ruta ciclística y no encuentro ninguna cascada. Miren, pero tenemos estos paisajes tan hermosos. Miren, amigos, vean esa belleza. ¡Uf! ¡Qué chido! ¡Qué bacano! Espero dar con esa cascada y que sea justo en la ruta ciclística, como me comentaron. Pero hasta el momento, como les comenté, el kilómetro 14 no hay nada. Mis amigos, acabo de detenerme porque acabo de escuchar algo. Estamos por el kilómetro 13 de la ruta ciclística. ¡Oh, no! ¡Wow! Es verdad, hay una cascada por acá. ¡Qué chévere! ¡Wow, amigos! Es verdad, hay una cascada por acá, pero no tiene nombre. ¡Qué frío! Pero si no me meto en la cascada así, pues no pega que haya venido por acá tan lejos, pues. Miren, amigos, estoy todo bien papadísimo. ¡Chachay! ¡Ah! ¡Qué frío! Es como una chorrera pero grande, ¿no? ¡Wow! Miren. Y está ubicada en como una cueva. Ahí vemos la calle que está ahícito. Y acá está la cueva, miren. ¡Wow! Y lo más chévere es que hay una piedra enorme, que cachan ahí, una piedra enorme que sobresale ahí en la cascada. Vamos a ver si me puede trepar, no me caigo. Ay, miren eso, amigos, ¿no? Wow. Es una piedra enorme que está en la cascada. ¡Qué chévere! El agua debe estar helada, amigos. Sí, no está tan helada, pero tolerable. Sin duda, mis amigos, uno de los lugares más chéveres que hay por acá, por el valle. No sé cómo se llama esta cascada, no sé, pero voy a bautizarla como cascada del Pasochoa. Brutal esta cascada, hermosa, chévere. Hasta me metí, frío, brutal. Pero bonito conocer este lugar tan chévere que hay aquí en el Valle de los Chillos, amigos. Para los que no conozcan, para los que no hayan escuchado de esta cascada, yo tampoco la conocía, pero la cascada Pasochoa está exquisito, amigos. Para los amantes de ciclismo, ya saben, el kilómetro 13 de la ruta ciclística Cotochoa Rumipamba está esta cascada, amigos. Chévere, bonita, recomendado que vengan acá. Ya me voy bañado yo de aquí, un poquito de frío, pero todo bien, todo bien, todo bonito. Mis amigos, nos pedimos este lugar chévere, bonito, que es la cascada Pasochoa. Ya nos estamos yendo, ya me bañé todo. Vamos a ver qué nomás se puede encontrar y qué paisajes se pueden observar por acá. Y que sigamos explorando un poquito más este lugar, mis amigos. Chévere, dejamos la cascadita que está ahí, miren qué chévere este lugar. Qué bonito, amigos. Para los que no, para los que quieran venir a esta cascada, ya saben, queda en el kilómetro 13, ruta ciclística Cotochoa Rumipamba, amigos. No tan lejos, será ¿qué será? A 1 hora aproximadamente de Sangolquí o de Amaguaña. Da lo mismo, 1 hora. Para los que quieran andar, para los que sean amantes de la bicicleta y vengan con la bicicleta por acá, se pasen por la cascada, hagan un poco de deporte. Bonito, chévere para pasearlo, ¿no? Acá hay una especie de túneles que realmente no sé dónde venga el agua. Miren, cruza por toda esa montaña. ¿Y esto cuándo sería hecho, amigos? Miren eso. ¡Wow! El agua va para acá, tal vez va a esta agua Quito. Vendrá desde el Cotopaxi. Y aquí miren, el agua sale de esta montaña que cruza por estos túneles. ¡Qué impresionante! ¿Cuándo harían eso y cómo harían eso, amigos? ¡Wow! ¿Quién cavó eso? Y lleva, creo que tiene tiempos aquí, años debe ser, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren el agua, esta agua debe ser de Cotopaxi, que viene por una especie de túneles, miren. Y va hasta allá, y cruza la montaña, lo peor es que cruza la montaña por el túnel. Oye, está loquísimo esto, amigos. ¡Wow! ¡Qué bacano el lugar, amigos! Uy, miren. Sigamos, sigamos, qué loco. Esto no pensé que habría esto por acá. Estamos de casi, ¿a cuánto será? Unos 3000 metros será. Pero wow, impresionante. cosas que no sabías del agua que consumes. Sigamos, sigamos, mis amigos. Vean esta belleza, amigos. ¡Qué chévere! Por Dios, es naturaleza pura, pura. Uf. ¡Qué bonito, mis amigos! También, mis amigos, lo que pude observar acá es que hay full fauna en referencia a aves. También vi roedores, pero no sé. Pero lo más chévere es que encuentras full cantidad de aves. Hace un momento, casi por allá, vi a un colibrí de color azul, ¿cachan? De color azul, qué chévere, qué bonito que estaba ese colibrí. No le pude tomar una foto porque, como ustedes saben, los colibríes son veloces. Pero qué bonito, se encuentra gran cantidad de fauna silvestre que hay por estas montañas, qué chévere. Es bueno saber que hay esta cantidad de esta fauna, ¿no es cierto?, para que se conserve todo este medio ambiente. Miren, se escuchan aves. Y miren, mis amigos, nos encontramos con una pequeña riachuelo, por así decirlo, ¿no? Está chévere. Wow. Uy, qué chévere. Uy, 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 uy. Esta agua, amigos, viene del volcán Pasochoa. Y miren, si pueden ver, esta agua es cristalina. Eso se puede tomar. Está muy buena. Hoy está frita el agua, qué chévere. ¿Quién quita? Yo digo que más allá en por este río pequeño se encuentra una cascada que no se descubierta, ¿no? Pero qué bacano, mis amigos, miren. Ah, el agua está fría, pero qué chévere. Se puede tomar el agua, miren. Qué diferencia es del agua potable, porque sabe más rica. ¿En serio? Qué buena, mis amigos, qué rica agua. Miren eso, que hay otra mini chorrera donde baja el agua, miren. Qué bacana. Yo estoy tomando agua de todas las chorreras que encuentro. Pero está buena. O sea, hay seguridad, ¿no? Del agua que es pura. Ah, qué rico, oigan, amigos. Bueno, amigos, chachay, miren. Luego, ¿por qué daño los zapatos? Ah. Y esos son los lugares, amigos, que pueden ustedes encontrar en esta ruta ciclística. Ya estamos a punto de terminar la ruta ciclística. Estamos acercándonos a un mirador que se puede observar la cara, digamos, ¿qué será? Norte, sur. Sí, la cara sur del Valle de los Chillos. Se puede observar la cara y parte de Tambillo y Amaguaña y un poco más de sus regiones aledañas. Pero qué chévere, amigos, miren, ahí está esa vertiente, ese pequeño rito con una pequeña chorrera, cascada. Lo que pueden ustedes encontrar en esta ruta ciclística si vienen a darse una vueltita por acá, amigos. Hemos llegado a un mirador. Este es el último mirador que hay en esta ruta ciclística. Miren qué chévere, se ve todo el valle, la cara sur del valle. Miren eso, gran parte del sur de Quito. Ahí está la montaña Pasochoa, acá está Amaguaña, allá está Conocoto. Se ve también casi gran parte por allá, Cumbaya. Ya no se ve la cara de Sangolquí. Pero miren qué hermoso se ve el cerro Pichincha. No está tan nevado que digamos, pero ahí se ve. Qué bacano, mis amigos. Qué vista más espectacular que pueden tener aquí del valle. Una vista de 360 grados. Y eso que hemos venido recorriendo todo, amigos, sí. Toda la montaña y se ve todo el valle. Se ve bien bonito, sinceramente, en este mirador tan hermoso que acá hay en el Pasochoa. Mis amigos, espero que les haya gustado y encantado este video que hicimos hoy día aquí en el Pasochoa. Espero que hayan conocido esa cascada que no tiene nombre, pero le pusimos un nombre que se llama la cascada del Pasochoa. Chévere, bonito estuvo el lugar. Qué bonito. Espero que se suscriban al canal, denle like si les gusta para hacer más contenido de este Conociendo el Valle de los Chillos, los lugares ocultos que tiene el Valle de los Chillos. Y nada más que decirles, amigos, yo me despido de este video, nos veremos en un próximo video y recuerda que la aventura la haces tú mismo.